Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nuevamente estamos con nosotros desde Universidad Vizcaya Las Américas, plantel Morelia. Mi nombre es José Carlos Álvarez Ramos y soy director general de esta su casa de estudios. En este momento me encuentro con el ingeniero Iván. Vamos a hablar un poquito acerca de la, pues en este caso, otro de los grandes temas con los cuales continuamos con estas charlas magistrales desde Bolivia. Voy a hacer una pequeña semblanza del gran currículum del ingeniero Iván. Es licenciado en Ingeniero Civil, mención de estructuras, titulado de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Cuenta con la maestría en Educación Superior de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España. Además es catedrático e investigador en la Universidad Pública de El Alto. Es gerente propietario de la empresa consultora CIT Ingenieros. Y además es ingeniero y productor del programa educativo Marca Personal. En este momento nos encontramos a punto de recibir esta conversación que lleva por título la educación superior, una mirada desde los ojos del que aprende. ¿Cómo está, ingeniero? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está, José? Muy buenas tardes, muchas gracias por el tiempo. Las primeras palabras que quisiera mencionar, la primera frase que quisiera mencionar es muchísimas gracias, honradísimo de estar allí en la universidad a la distancia, pero participando en la universidad en el estado, en el gran estado de Michoacán, al centro de México, nosotros desde el centro de Sudamérica, en La Paz, Bolivia, en la capital política del país, transmitiendo para ustedes y pues alegres, por lo menos yo me siento muy feliz de compartir una de mis pasiones, que es la educación superior, ¿no? Un abrazo a todos ustedes allá, a su plantel administrativo y a los docentes y, por supuesto, a los estudiantes. Pues muchas gracias y a toda la gente que se conecta también en Bolivia, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, ingeniero. Y este tipo de enlaces internacionales, al igual que con la plática del maestro Juan Ramón, se ha logrado gracias a las gestiones de nuestro rector institucional, licenciado Jorge Richardi Rochín, de nuestro vicerrector académico, licenciado Ismael Lechuga Rodríguez, también de nuestros fundadores, en quien forma parte también la licenciada Margarita Richardi Rochín, y de todo el equipo de rectoría que tuvo a bien establecer este enlace con Bolivia, con esos convenios internacionales. Ingeniero Iván, antes de pasar a la presentación de usted, a esta gran presentación, a esta ponencia, a esta charla magistral, platíqueme un poco acerca de qué podemos esperar. Estamos hablando desde una perspectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el enfoque del que aprende. En este caso, en estos tiempos, ¿cuál sería la principal percepción? Quiero abrir esta plática con esa pregunta. ¿Cuál sería la principal percepción de un aprendizaje o de un estudiante o de cualquier persona, ya sea alguien que lleva a cabo una educación formal a través de las instituciones educativas? Pero ¿cuál es la perspectiva en esos tiempos de contingencia? ¿Cuáles son los ojos del que aprende? Bueno, gracias por la pregunta. Lo vamos a detallar en la presentación. Yo soy muy técnico, quizás vengo de la rama de la ingeniería y todo lo tengo en números, pero lo voy a traducir en algunas frases. Primero, este año ha sido realmente espectacular, ¿no? Ha tenido de todo, lamentablemente, principalmente dolor y pena, pero también ha ofrecido otras posibilidades a las cuales nos hemos visto enfrentados y tenemos que, pues, salir adelante. Al principio, como todos, como docente, también como alumno, he sentido, pues, y la gente ha sentido intriga, deseo de experimentar el momento que está pasando, de descubrir una realidad diferente, pero veo al momento agotamiento, y te soy franco, y lo vamos a compartir y no quiero spoilear a nadie en presentación, pero hay agotamiento, la gente está un poco cansada. Hay una necesidad natural de volverse a relacionar con los compañeros, con los colegas, con los amigos, porque la educación es un proceso de todos. Creo que la educación no es un proceso individual. Creo que la educación no se puede considerar aislada de una sociedad. Entonces, creo que la necesidad está obligando y nos va a obligar a la fuerza, con el riesgo, con todo, a volver a interactuar en las aulas. Por el momento, la gente está experimentando, y lo vamos a ver en datos, está experimentando mil y una maneras, lo decía el licenciado Juan Ramón, muchísimas plataformas, muchas formas.
¿Cuál es mejor? ¿Quién podría decirlo en tan poco tiempo? Realmente este periodo que estamos viviendo nos marcará la historia y nos abre un camino infinito, realmente, porque ahora en adelante, para más adelante, viviremos un híbrido de educación, ¿no? Una educación tanto digital, pero tanto presencial, porque no había sido nomás tan maravillosa la educación digital, aunque yo soy muy partícipe de los medios digitales. Pero no había sido tan maravilloso aislarse y cerrarse en un cuarto y aprender solito sin poder bromear al amigo, qué sé yo, piropear a una dama, hacer una broma y pues reírse un poco en las clases, ¿no? Vivir la educación básicamente. Bueno, los tiempos cambian, la educación ha cambiado y también las prácticas de convivencia con los cuales los estudiantes en todo el mundo pues se han tenido que adaptar a la fuerza, como usted bien dice. Si gusta, podemos comenzar con esta primera Podemos comenzar. diapositiva. ¿Ok? Como les decía, como le decía, licenciado, este es un trabajo que aún no lo he concluido, ya lleva un año y que nace, la semilla la vamos a ver, viene un poquito de más atrás, pero ya un año llevamos aprendiendo e investigando. Y la única forma de investigar es con datos, números, encuestas, realidades. Esto es lo que hemos trabajado. Me siento lo suficientemente, con los datos suficientemente completos como para poder hoy día, por primera vez, porque no lo había hecho antes, presentar esta información que he recabado a lo largo desde el 2020, de junio del 2020 a junio del 2021, para ver la variación. Consideraba que los datos iniciales eran insuficientes porque había confusión. Y no solamente la gente está centrada en educación, también estaba centrada en salud, estaba centrada en sobrevivir, en comer, en conseguir recursos. Entonces, creo que con un año de análisis me parece razonable para poder hablar sobre esto. El próximo estudio que haremos, vamos a esperar un año más, será ver cómo resulta después que la gente vuelve yo creo que va a volver con seguridad a principios de año máximo, a volver a la realidad presencial, ¿no? Entonces, pero me gustaría compartir ahora esta investigación que se ha hecho durante este año con parte de la universidad y pues abriendo el esquema a todos los estudiantes y a todas las personas interesadas, a todas las personas que han recibido algún tipo de información o algún tipo de clase o una charla o un seminario a través de la vía digital, la vía no virtual. Y por eso yo quería en esta ocasión, cuando yo iniciaba mi trabajo, me preguntaba como docente obligado a transmitir, obligado a adscribirse a la realidad virtual, a enseñar a través de los medios digitales, ¿qué está pasando en el otro lado? Realmente he estado pues muy cuestionado porque generalmente y la experiencia de los docentes que comparto con muchos son pantallas bloqueadas. Son solamente fotos o nombres y no se sabe qué está pasando más al otro lado. Y esto es lo que he tratado de descubrir en esta investigación que vamos a presentar. Si podríamos pasar, por favor. La semilla de esta investigación, básicamente, creo que ha nacido 4 años antes en la Universidad Pública del Alto, cuando hacía otra investigación para la universidad, una investigación acerca de la ingeniería. Si puede pasar adelante, por favor, el Claro que siguiente sí. slide. Ese año, el año 2017, iniciamos una investigación en esta ciudad que ustedes pueden ver. Esta es la gran ciudad del Alto, que es una de las más grandes de Bolivia, actualmente la segunda en tamaño, por las estadísticas se va a mostrar pronto en el nuevo censo, y que crece enormemente, aproximadamente, y se menciona que debe tener entre 1,5 millones de personas, se estima que ya ha superado la capital y solamente es la segunda en Bolivia y sigue creciendo. Tiene, como todas nuestras urbes, una gran confluencia de gente que viene del campo, de las áreas rurales a vivir en los centros urbanos. Actualmente Bolivia ya ha cambiado este paradigma que tenía de más gente en el campo, menos en la ciudad. Ahora es 60-40, más en la ciudad. Y cuando la gente migra a las grandes urbes, las necesidades para los ingenieros son exigentes porque hay que solventar, cubrir desde la vivienda, agua potable, energía eléctrica, ¿no? Todos los aspectos básicos de lo que debe ser para una persona vivir completamente, ¿no? Entonces, iniciamos nosotros esta investigación que, pues, como les digo, me salto un poquito de la educación y aquí es donde he aprendido, creo que una de las mejores lecciones que he podido ver en educación.
Cuando nosotros, el grupo de investigación que encabecé, iniciamos la investigación aquí en el Alto, queríamos saber la calidad de la infraestructura. Como ustedes pueden ver ahí los datos, el 85% de todas esas viviendas que ven ahí no tienen documentos técnicos, ninguno, ninguno. Y el 75% se hizo sin ningún asesoramiento técnico, llamemos profesional. No siempre yo considero profesional a alguien que tiene un cartón, también hay gente con mucha experiencia, que es válida la experiencia práctica, pero 75% de la gente hizo su casa como mejor consideró y pudo, con ayuda de los vecinos, con consejo de la gente. Y nosotros como ingenieros llenos de reglas, llenos de códigos, exigentes para cumplir todas estas normativas que cada país tiene, que las sociedades de ingenieros obligan, queríamos saber por qué la gente infringía primero tantos códigos, tantas normas, qué resultaba de haber que la gente haya construido y, como les digo, por qué evadía las personas, por qué evadían cualquier control municipal, gubernamental respecto a la vivienda. Entonces, esta era una cuestionante con la que hemos salido a caminar por esta gran ciudad, y si podemos pasar a la siguiente. Y lo que he aprendido aquí, más que los resultados que han salido muy interesantes de una ciudad en construcción, como se ve ahí la foto de los estudiantes trabajando con unos equipos que tenemos para detectar la calidad de la infraestructura, he descubierto a personas como Jairo, como Mayra, como Rubén, que cuando se les cuestiona por qué no han participado y por qué no inscriben su casa y por qué no regulan y por qué no contratan un ingeniero o un técnico, lo que ellos dicen es: nadie nos hace caso. Nadie nos escucha. Nosotros queremos que nuestra vivienda, ¿qué más no queremos? Donde viven nuestros hijos, que sea segura, que se pueda habitar bien, que podamos construir con certeza. Pero nadie les escucha. Nadie nos ha preguntado, nadie sabe de nosotros. Claro, para cobrar los impuestos, todos se acuerdan, pero el momento de auxiliar en esta etapa tan importante, nadie les había preguntado qué era lo mejor que querían para su vivienda. Esto me ha enseñado que es muy importante que nosotros, profesionales, académicos, gente que conoce del tema de infraestructura, ¿sabes? Nos acerquemos a la gente. Porque ¿cómo podemos exigirles si no sabemos cómo viven, cómo aprenden, cómo miran? No podemos exigirles. Esta lección importante la he llevado al mundo educativo. Y a partir de aquí siempre me ha perseguido la idea de que antes de poder yo enseñar, quizás debo aprender un poco más del que aprende. Esto para mí ha sido muy importante, y sobre esto he construido esta investigación que a continuación presento. Si pudiésemos pasar adelante una más. El día 12 de abril, el 12 de marzo, perdón, del 2020, todos hemos tenido esta historia en nuestros países, igual para todos, diferente en cada país. El 12 de marzo del 2020, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana decretó que todos los estudiantes y docentes deberían suspender clases presenciales y debería, pues, cada universidad solucionar sus problemas de la manera. Obviamente no había otra forma, de una manera virtual, digital, para evitar cualquier problema. El 21 de marzo del 2020, el gobierno de Bolivia declara cuarentena total y suspende, bueno, entre otras cosas, las elecciones. Y yo he remarcado la ingenuidad que teníamos ese momento, que decía: hasta el próximo 4 de abril. ¡Qué maravilla! Todos tan felices, todos con esta información. Pues esto es un parón, y sí, va a pasar 3 semanas, pasará y volvemos todos, ¿no? Ese era el momento, este momento que hemos vivido. Si podemos, por favor, avanzar. Ese momento, 556,000 estudiantes y aproximadamente 32,000 docentes hemos quedado, pues, a aprender una nueva forma de transmisión. Acepto que estos datos son de estudiantes de educación superior y los docentes, por supuesto, de educación superior. No estoy tocando de estudiantes de edad escolar, etapa escolar, ¿no? Entonces, acepto que algunas universidades aquí en Bolivia tenían ya una base de un sistema digital, pero era tomado como más que nada marketing. Nosotros podemos hacer esto, otro. No era enfocado seriamente, pues siempre estaba a mano la educación presencial para cualquier situación. En este momento, a partir de aquí, todos hemos tratado de descubrir y sobrevivir en esta área
en esta área que se ha llamado educación digital, educación virtual, que pueden llamar la educación a distancia, en plataformas, educación sincrónica y asincrónica. Es decir, aquí estamos transmitiendo en vivo o las plataformas que dicen te dejan en la tarea y puedes verlo cuando quieres, puedes abrirlo y completarlo, ¿no? Todos hemos quedado a descubrir desde cómo transmitir hasta cómo recibir la información, cuál es la mejor plataforma, cuál gasta menos dinero, porque no nos olvidemos que los recursos también de repente todos fueron reduciéndose enormemente, pues como todos estaban de cuarentena, no se podía trabajar. Me imagino que en México ha pasado algo así. Quiero contarles a los amigos mexicanos cómo nosotros lo hemos vivido. Si podemos pasar una más adelante, por favor. Fíjese que, ingeniero, lo que justamente está hablando, el factor económico ha sido determinante en la educación, en la salud, en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Y ahorita que justamente está tocando el tema desde precisamente las viviendas, la regulación, también pudo haber existido un factor financiero, un factor económico que siempre está presente y que con esta contingencia se intensificó, se remarcó más de lo que ya era. Así que muy buena su acotación ahí al respecto. Y acá no diferimos mucho, también en marzo del 2020 el cierre fue total a nivel nacional. Y de mi parte le puedo decir que en el estado de Michoacán, así como en todo el país, pero fue gradual, fue un cierre total durante marzo, abril, mayo, junio, julio ya fue cuando empezamos a ver estrategias por parte de los gobiernos, pero tuvimos meses de oscuridad total en los que debimos de habernos preguntado muchas cosas y contestarnos solos nosotros y con el conocimiento que ya teníamos en aquel entonces. Y usted lo marca muy bien, de una manera ingenua pensamos en regresar, esto va a durar 15 días, va a durar un mes. Si hubiéramos acatado las disposiciones, quizás el hubiera no existe, pero de haber acatado las disposiciones de resguardo, de cuidado de la salud, quizás a lo mejor estaríamos hablando ahorita de un mal chiste que se dio el año pasado, pero no fue así. Una anécdota. Sí, seguimos aquí. Seguimos aquí. Así que adelante, bueno, ingeniero. Y bueno, a todo el mundo, todos hemos resentido la pérdida de seres queridos, de familias enteras. Pues ha sido una tragedia para todo el mundo. A la universidad, yo tengo algunos datos aquí, aproximadamente se ha reportado, estos no son datos oficiales, hablaré de entre un 15 y un 11% de gente que a pesar de estar en cuarentena, por razones seguramente de búsqueda de trabajo, búsqueda de recursos o alguna otra necesidad, se han contagiado, se ha reportado esta, por algún dato que he encontrado en prensa, esta cantidad de la Universidad Pública del Alto, donde yo soy docente, pero más que nada a nosotros nos ha pegado tan duro que, por ejemplo, debo mencionar que el rector de la universidad ha fallecido por COVID, con el impacto, por supuesto, en la familia, seguramente del rector, pero más aún en la universidad, pues ya se sentirá que la cabeza administrativa fallezca y pues deja, evidentemente hay un personal que puede sustituir, pero ese es el impacto que ha tenido para nosotros y, por ejemplo, así la Universidad Pública del Alto ha tenido que continuar, a pesar de todo, trabajando, pero en base a estos desafíos que se han presentado, ¿no? Si podemos seguir adelante, por favor. A partir de aquí, el 20 de junio del... Yo soy un memorión de las fechas. El 20 de junio del 2012... Como usted dice, todos nos hemos empezado a adaptar, de repente todos hemos empezado a entender cómo esto iba a funcionar y a resignarnos de que esto no iba a cortarse pronto. Entonces, la duda que yo tenía sobre la forma que los estudiantes recibían, la he traducido en investigación y en cuestionarios que he empezado a enviar a todo el país y a todo el que ha querido responder mi cuestionario para saber cómo se ve desde el otro lado de la pantalla. Yo también he sido alumno porque de repente nos han empezado a capacitar para que nosotros podamos tener las herramientas para poder transmitir adecuadamente. Y yo, de mi parte, pues veía un mundo diferente, aburrido, hacía mis cosas en un momento, hasta almorzando creo que pasaba clases, apagaba la cámara. Y yo pensaba, ¿esto estará pasando al otro lado? Es casi seguro que sí. Pero mejor se los pregunto, porque creo que no hay mejor forma de salir de un problema que preguntando. Para eso estamos los investigadores. Entonces, empecé primero preguntando, si podemos pasar adelante, un poco contextualizando el estado de todo, ¿no? Entonces, lo primero es preguntar cómo la participación en mi encuesta, y por suerte yo soy muy,
muy partícipe de una igualdad de género, siempre que cuando participan ambos hombres, mujeres y hombres, creo que los resultados, no ha salido ahí el otro valor, el resultado siempre es mucho mejor. Cuando participamos todos, creo que los resultados son más útiles, ¿no? Entonces, la participación ha sido bastante equitativa, 52% masculino, 48% femenino, lo que me ha dado una tranquilidad de que mi muestra estaba bastante equilibrada, ¿no? Si podemos pasar adelante. Algunos datos que se han consultado también en esta investigación es, por ejemplo, la edad, y por supuesto la edad de los jóvenes son los que más han participado, que tienen una gran participación, subiendo el 30%, obviamente la participación a mayores edades se reduce, ¿no? 13%, 9%. Si ustedes ven a la izquierda, está el año 2020, preguntada la encuesta, y el año 2021, quienes han participado por edad, y también el nivel de educación, ¿no? La mayor parte, por supuesto, ha recibido un tipo de educación superior, entre el 49 y el 40% el 2020, y el 48 y el 43 el 2021, tienen una educación superior, lo que me aseguraba que me estaba dirigiendo al grupo que yo consideraba que debería participar en esta encuesta, ¿no? Algunas personas, como la encuesta ha salido amplia, algunos chicos seguramente contestaron, y bueno, pues ya los datos están ahí, participaron también, tenemos seguramente algún sesgo de estudiantes de colegio que han podido intervenir en esto, ¿no? Pero en general estoy tranquilo con los datos recabados, la muestra es bastante representativa en género, en edad y también en educación. Esto es justamente lo que yo quería aprender, porque digamos yo tengo especialidad en educación superior. Si podemos adelantar, este es el contexto de personas. Me interesó saber también la gama de profesiones que estaban participando, y tenemos gran participación de las partes técnicas, seguramente porque como llegó a mucha gente de ingeniería, también tenemos del área de medicina, las ciencias económicas y las ciencias sociales, que son generalmente las áreas que más las universidades invierten y tienen estudiantes, ¿no? Hay otras áreas, incluso gente de arte, de música, me gustó, ciencias puras, que pudieron intervenir, y yo decía, ¿cómo puede? Es muy difícil aprender música online, pero quería saber también esa información, por eso abrimos nuestra encuesta a todas las personas. Más adelante quizás podemos enfocar directamente a un área específica, las ciencias sociales, digamos, para ver qué es lo ideal qué es lo ideal para encarar formas y modelos de enseñanza en áreas específicas. Pero en este caso, en la primera etapa era general. Si podemos seguir adelante. Claro. Una vez definido el grupo y el tipo de especialidad, he preguntado cuál era la forma en la que cada persona recibía la información educativa. Y demostró ser que el celular, el 2020 y el 2021, he conjuncionado los datos, es el rey de la educación. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta todos los que nos dedicamos a enseñar, que la mitad de los que están recibiendo la información lo están haciendo, por lo menos en Bolivia, a través del celular. La computadora, la laptop o la tablet, si bien son importantes, creo que han quedado, digamos, rezagados a la capacidad del celular. Esto quiere decir que todas las personas, muchas seguramente hoy día que están recibiendo la información, la mitad que están viendo probablemente lo están haciendo en Bolivia a través de un celular. Y esto es un dato importante que yo más allá quiero reflejar en lo que yo he aprendido y en las conclusiones. Si podemos seguir, también me interesó saber que la calidad de los equipos, ¿no? Porque es algo radicalmente importante saber qué equipo yo tengo. Mi celular es nuevo, mi computadora es nueva, y cómo yo recibo el internet, porque esa es la sangre de la educación por el momento. Entonces, la mayor parte de las personas que reciben la información tienen equipos que podríamos llamar en cuanto a tecnología casi en la línea de obsoletos, más de 3 años. 1 a 3 años el 40%, y muy poca gente tenía un equipo nuevo. Entonces, esto también me hace pensar, y cada vez que yo preparo una clase, trato, por ejemplo, de evitar tener el último paquete o la última tecnología, porque entiendo que el 50% de mis estudiantes tiene tecnología que ustedes saben, en cuanto a computadores, celulares, más de 3 años, por la velocidad que cambia esto,
resulta, empieza a ponerse obsoleto, no se carga, no descarga, no baja, no puede, existen problemas, hasta los símbolos ya no puede convertirlos y se ven crucecitas incluso en algunos celulares porque el celular ya no tiene la capacidad de transformar esa información, ¿no? Entonces, para mí también fue importantísimo saber la obsolescencia. Y un dato que me pareció interesante es que el 70% lo hace a través de una conexión ADSL Wi-Fi, es decir, una conexión física, y poca gente a través de datos. Entonces, el paradigma de que nos está costando mucho descargar porque el celular consume mucha información, no es tan cierto. La mayor parte de la gente lo está haciendo en su casa con una tarifa escogida, con un Wi-Fi, seguramente una tarifa plana. Entonces, esto también es interesante saber, y esa excusa que alguna vez me comentaron, no, es muy caro, no lo puedo ver porque me cuesta mucho ver del celular, mucho dinero consume, no es tan real, no puedo despreciarla, pero la mayor parte lo ve o se conecta a través del ADSL o del Wi-Fi. Si podemos ir adelante. Y finalmente, entre otros datos que me parecieron muy valiosos, pregunté a la gente si alguna vez había recibido información a través de conocimiento, educación formal, llamaremos así, a través del celular o a través de cualquier medio tecnológico, celular, computadora, laptop. Y el 67%, 2 de cada 3 personas, jamás se habían inscrito a un curso a través de digital o educación virtual, educación a distancia, una plataforma, jamás. Y sumando los que hace 3 años o hace 2 años, nunca habían recibido, o recién hace 3 años se habían conectado, el 81% de las personas estaban totalmente, estaban pisando terreno totalmente virgen. Nadie podía decir, yo he tenido aquí, esta es mi experiencia, nadie. Esto incluye docentes y estudiantes. Y por ello he concluido que aquí el campo es absolutamente nuevo para todos, ¿no? Es decir, no tenemos comparación con otras etapas, no tenemos nada que podamos contra la que podamos contrastar para evaluar si nuestros tipos de educación, nuestros modelos educativos están siendo útiles, están siendo bien utilizados, la gente los recibe bien, etcétera. Estos son datos importantes para mí porque así me doy cuenta que la gente realmente no estaba acostumbrada a ningún modelo educativo a distancia. Licenciado, ¿sí me escucha? Sí, por supuesto que sí. Estamos ante un escenario, creo yo, que no diferimos mucho entre México y Bolivia. Acá, por ejemplo, es un asunto de interés internacional, pero el tema de las economías, el tema del rezago educativo también, que de repente esto puso sobre la luz, que ya se había observado antes, pero que no se había dado tanta importancia como lo que ha adquirido en los últimos meses, en el último año y medio, pero de personas que realmente no tenían para un celular, una computadora, una red Wi-Fi, que no tenían ni siquiera capacidad para contar con un televisor. Acá en México se lanzó un programa para educación básica, media superior, que se transmitían las clases, se siguen transmitiendo las clases vía televisión abierta en algunos canales. Sin embargo, esto también ha dejado ver que existen condiciones, existen zonas rurales principalmente que no tienen este tipo de acceso. Pero ese es otro problema, esa es otra situación que igual podemos abordar en otro momento. Sin embargo, este 81% habla quizás de una falta de acercamiento con las tecnologías. A pesar de contar con el celular en la mano, nunca fue pensado para usarse en su educación formal. El hecho de me voy a inscribir en una universidad virtual, voy a contar con un título, a lo mejor no lo tenían en consideración, pero contaban con los recursos. Pero creo firmemente que si hiciéramos una estadística también, un estudio gemelo en México, estaríamos hablando de porcentajes también en el que yo personalmente participando en este tipo de encuestas, tampoco hubiera considerado mi celular, mi equipo telefónico como herramienta para tener mis estudios formales. Entonces, ese 81% igual se puede ampliar más, pero sí es un tema muy interesante el que nos está trayendo a la mesa, maestro. Son datos, como le digo, que a mí me sirven para considerar y entender por qué la gente tiene miedo a prender la cámara, porque uno empieza a pensar, claro, él nunca ha participado, porque no se siente cómodo, trata de quizás, piensa que lo van a fichar, lo van a controlar, su participación es diferente. Empieza uno a entender todo el contexto de por qué
Ocurre lo que ocurre cuando uno da una clase, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente. Ok, entonces, a partir de aquí, conociendo este entorno, conociendo esta información, no he preguntado nada básicamente sobre la educación hasta aquí, simplemente quería saber cómo los estudiantes viven cada día, cómo los estudiantes la sufren, la ganan, la luchan, y pues todas las personas, también los docentes, cómo participan y cómo he puesto, digamos, los límites de toda esta investigación. Y a partir de aquí he hecho algunas preguntas básicas, ¿no? Si podemos pasar adelante, ya centrado en lo que es educación. Entonces, he hecho un círculo, pequeño círculo de aprendizaje, donde lo que yo he entendido es, primero aprendo, actúo, el docente me corrige, otra vez lo practico y luego aprendo. Y este es el círculo que yo he preguntado, ¿no? Hay un famoso investigador que es el Deming, que él de mejora continua, él es un especialista en mejora continua y él hace algo similar. Por supuesto, nos hemos intentado transmitir eso. Aquí este círculo de aprendizaje de mejora continua, de aprender, actuar, corregir y luego volver a practicar y así sucesivamente. Pero esto quería ver si esto funcionaba a través del modelo virtual. Y estas son las preguntas que se han hecho. Si podemos seguir adelante, son 4 o 5 preguntas muy sencillas. No he querido complicar con mucha información porque entendía que la gente estaba aprendiendo simplemente, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas, si tenemos aquí, abajo tenemos la 2020 y arriba tenemos el 2021. Se ha hecho una encuesta desde el nunca hasta el muy frecuentemente, pasando por valores para ver, más que valores numéricos, para ver la sensación, porque estos términos permiten sentir y mejorar la percepción, básicamente, porque a veces es difícil clasificar numéricamente. Entonces, si bien el 2020 la gente, por ejemplo, la columna de 48% entendía muy bien, de repente el 2021, si ustedes se fijan, está empezando a ser ocasionalmente lo que la gente empieza a entender bien. Es decir, hay un, como le digo, ya no, a pesar que debería hacer al revés, como ya tengo un año de haber utilizado la tecnología, etcétera, no, ahora ya no lo entiendo muy bien, quizás estoy aburrido, quizás han cambiado, quizás los docentes se han agotado, no están renovándose, no están cambiando los modelos, y de repente mis resultados indican que la gente se está agotando, no está aprendiendo bien. No aprende ni entiende, o sea, porque la pregunta era, ¿usted cómo se siente si aprende realmente a través del modelo? ¿Cómo es cada clase? Entonces, si ustedes ven, ahí hay una, el modelo se está, el 2021, el modelo se está yendo hacia la izquierda. Probablemente si siguiéramos hasta el 2022, quizás ese gran valor que es el 35% que dice ocasionalmente se volviera rara vez y empezara a disminuir la cantidad de personas que entienden muy bien a través del método, ¿no? Esto es curioso, hay que preguntarlo, hay que seguirlo preguntando. Le vuelvo a decir, no debería ser. Debería ser que la gente entiende, cada vez se acostumbra mejor y entiende mejor. Pero quizás hay otros conceptos que no se están considerando en esta mirada simplemente. Vamos a siguiente, por favor. Bueno, también interviene entre el gusto y la necesidad, ¿no? ¿Quién lo hace por gusto y quién se ha visto en la necesidad? Claro. Por eso habrá quienes digan, a pesar de su uso, lo entiendo menos porque entre más profundizo, más botones veo, más actualizaciones, más plugins, me hablan de más cosas. Entonces, es muy, muy variado, ¿eh? Está muy interesante esta investigación. Después yo he preguntado si la tecnología, el modelo educativo que estamos viviendo nos permite participar mejor. Se siente uno más agradable, más abierto, con mejores perspectivas de intercambiar, con el docente, con los compañeros. Al principio sí, pero nuevamente los valores del 2021 dan que la gente ya no quiere participar ni actuar mucho a través del celular, ¿no? Si bien mucha gente todavía lo hace frecuentemente y muy frecuentemente, algunos probablemente han encontrado el nicho que les permite aprender bien porque hay modelos educativos para todos y todos aprendemos de distintas formas. Quizás algunos han encontrado realmente la forma de aprender, pero la mayor parte de la gente prefiere ya se está cansando, ¿no? Ya no quiere participar, trato de hacerlo ocasionalmente, no me permite, y esta es la realidad. Como vuelvo a decir, el modelo se está volviendo hacia la izquierda, la gente está cada vez un poco más insatisfecha. No se olviden que el tiempo de entre encuestas es un año entre estas preguntas, ¿no? Exactamente un año después. Si podemos seguir, por favor.
Otra de las alternativas que yo veía era que si el docente me ayuda, es decir, si el docente me corrige, me ayuda, participa, lo mismo. Al principio el docente, una barbaridad, una maravilla, ¿no? Muy frecuentemente me colaboraba, me corregía, respondía. Pero de repente, pues los docentes han empezado a quizás a cansarse o quizás a no solucionar algunos problemas. Siempre recalco que el 2021 los datos muy frecuentemente han empezado a aumentar y le vuelvo a decir, creo que es el nicho de personas que se siente muy cómoda a través de la educación digital, ¿no? Pero el resto poco a poco se empieza a distribuir, se empieza a dispersar las respuestas. Entonces, probablemente no todos los docentes están actuando al nivel que lo hacían en el 2020 y esto este entusiasmo de apoyar la educación virtual, de empezar, de hacerlo desde mi casa, que se está diluyendo un poco en distintas alternativas. Algunos lo estarán haciendo mejor, otros más o menos seguramente, pero pues este es la forma de responder, ¿no? Y en la última pregunta, la última etapa del aprendizaje, era si me permite practicar, ¿no? Al principio, si este modelo me permite, dale un clic más, creo que es, si me permite practicar, el 2020 con mucho entusiasmo, la gente se permitía practicar, se sentía cómoda practicando, quizás porque no tenía un parámetro anterior para decir esto es bueno o esto es malo. Cuando uno no tiene una referencia que haya ocurrido, entonces todo puede ser bueno o todo puede ser malo. Pero, como siempre, como el otro lado, un poquito saboreando este año de educación virtual, la gente no se siente muy satisfecha y ya no le gusta practicar a través de, o sea, recibir prácticas, proyectos, hacer quizás modelos educativos que le permitan hacer prácticas en vivo, no le facilita, ¿no? Otra vez vemos ese modelo, otra vez recalco, y lo voy a decir en la parte de muy frecuentemente, me parece muy interesante ese grupo de gente que se siente muy satisfecho, más que al principio, con este tipo de educación. Esto es muy, muy, muy interesante, ¿no? Y finalmente, se ha hecho una última pregunta sobre la didáctica. Si podemos pasar a una más. Entonces, allí se ha preguntado si realmente, en general, considerando todas las variables, a los docentes, a los tiempos que se da para enseñar, a las formas, ¿cómo evaluaría la didáctica del profesor? Entendiendo todos los modelos que pueden englobar, decir, didáctica, ¿no? Para enseñar. Y al principio, lo mismo. Al principio, con 42% la gente sentía, pues, que la didáctica era muy buena frecuentemente de los docentes, pero el 2021, pues, es ocasionalmente muy buena, ¿no? La didáctica, en general, los modelos de transmisión de educación, de enseñanza, están siendo resentidos por otros factores, porque el conocimiento no se ha perdido. En general, los mismos docentes son los que enseñan año tras año. Entonces, se enseña lo mismo. Quizás, pues, como les digo, hay otras cosas que vamos a ver más adelante que impiden que el estudiante, que el docente pueda desarrollar adecuadamente todo su potencial en las clases, ¿no? Me ha interesado también preguntarle a la gente, como ya metidos en el baile, si solamente el 2020 y el 2021, si solamente pasaba clases en su área o en otras áreas, ¿no? O sea, ¿qué otras clases, habiendo ya ingresado en este mundo digital, participaba? Al principio del 2020, solamente la mayor parte de la gente, el 72%, participa, la gran mayoría, ¿no? Las otras son muy pequeñas muestras, solamente participaba en clases, en sus clases, es decir, no exploraba nada más, un poquito en tecnología, quizás para mejorar lo que aprendía, cómo recibir la información, cómo enseñar los docentes, quizás especialmente otro tipo de clases fuera de las de su área de educación, ¿no? Pero el 2021 la gente se ha ido abriendo, ha empezado a tomar no solamente clases en su área, sino también en tecnología, en educación, en emprendimiento. La pandemia en educación ha abierto muchas perspectivas a muchos tipos de cursos que la gente poco a poco ha ido asimilando, ha ido evaluando seguramente este curso es interesante, este no, y evidentemente este estará ligado a los recursos, ¿no? A la capacidad de poder gastar no solamente en el área de su educación, sino en otra área más.
Pero, pues, para el Internet hay gratis, hay más caro, más costoso, hay Harvard, hay de todo. Y, pues, las alternativas se han empezado a abrir el 2021. De mantenerse esto, seguramente el 2022 habrá, pues, que la gente está aprendiendo muchas otras cosas a través de los medios digitales, ¿no? Si podemos seguir, y finalmente en esta cantidad, y última pregunta, bueno, quedan dos. Última pregunta es, ¿cuál es la ventaja radical que usted considera para en cuanto a la educación online? ¿Qué es lo que realmente es el plus de este tipo de educación? Y lo más interesante es que la gente aprecia mucho que este tipo de educación le permite usar mejor su tiempo. Lo que sí yo he traducido en mis clases, porque muchos de mis estudiantes, para bien o para mal, están haciendo otras actividades. Me consta, porque incluso en algún caso he escuchado a alguno que está vendiendo en una tienda, y los entiendo porque las necesidades en este tiempo se han aumentado por todos los problemas que hay, educativos, económicos, es decir, de salud. Los entiendo, hay gente que está trabajando en ese momento. Entonces, la gente está apreciando mucho que las clases online le permite usar el tiempo mejor para él, mucho mejor, ¿no? Que también ha aprendido más en tecnología, eso sí. En general, los otros aspectos, la participación o la enseñanza individualizada, o que hay mayor facilidad de aprendizaje, o que la relación maestro-alumno ha mejorado. Incluso, mire, la relación maestro-alumno está por ahí nomás, está disminuyendo. Y la cooperación se ha individualizado, ¿no? Ya no coopero, mejor, no es ventajoso aquí, no puede, el sistema no permite cooperar. Incluso la motivación ha decaído, ¿no? Al principio sí me motiva a aprender, ahora ya no mucho. Todavía es importante, todavía uno de cada, un 25% de las personas considera que sí es importante la motivación a través de, me motiva a aprender el online, es una ventaja, pero estos porcentajes empiezan a disminuir. Entonces, estos datos, yo me quedo con estos datos, especialmente el uso del tiempo, y en adelante, quizás en el futuro, esto es lo que quizás la gente extrañe de la educación virtual, ¿no? Cuando volvamos al modelo presencial, seguramente muchos, como no nos conformamos con todos nosotros, entonces reclamarán que el tiempo sea lo más eficiente posible, que yo quiero programar más cosas, porque esto permite hacer la educación virtual aparentemente, ¿no? Es decir, paso clases en el vehículo de transporte y también estoy yendo a, qué sé yo, a hacer otra actividad. Entonces, aparentemente esta ilusión de que me ayuda más con el tiempo, de que yo puedo utilizar para más cosas, la verdad es que es muy difícil aprender cuando uno hace otras actividades que no sea centrarse específicamente en educación. Es muy complejo, ¿no? Entonces, pero seguramente yo estoy casi podría apostar de que la gente va a reclamar o va a añorar que su tiempo estaba mejor usado cuando había este tipo de educación. Claro. Para concluir, le pregunté a la gente si pudiera decidir y en sus manos estaría volver a clases o mantener la educación presencial. Ahí tienen los resultados del 2020 y el 2021. Si tú fueras y tuvieras una varita mágica y pudieras en este momento decidir qué va a pasar en adelante con la educación, si queremos volver a las aulas o queremos mantener nuestra educación virtual, digital, a distancia, como quieran llamarla, el 74% el 2020 y con más porcentaje el 2021, el 76% está añorando volver a reunirse en un aula. Esto es lo que dicen. Hay un importante número, 26 o 24%, que le ha gustado, que le ha encontrado el gusto a la educación virtual, que seguramente se beneficia y le va muy bien como porcentaje a considerar, pero la gran mayoría, 3 de cada 4 personas, quiere volver a clases y si pudiera decidir, lo haría mañana. Este es el dato final para mí que me lleva a pensar que la educación virtual sí se va a quedar, pero todavía vamos a tener muchos ajustes en esta relación de educación. Perfecto. Pues, ingeniero, ¿qué le puedo decir? Tiene una frase de cierre, ¿cómo se aprende para saber cómo se enseña? Sí, tengo algunas tres slides más para concluir. Sé que estamos apurados y el tiempo siempre es valioso. A ver, ¿le damos? Sí, podemos pasar. Claro.
Estas son algunas frases que he rescatado del cuestionario, ¿no? La educación, desde es lo peor, hasta me vuelve más egoísta, hasta que alguno dice también, es una maravilla. Este tipo de frases se encuentra y hay de todo, ¿no? La gente está expresándose y esto es lo que yo he querido rescatar. Estas son las frases textuales de los que llenan las encuestas y dicen, así lo he copiado, para que vean. Aunque todos los días nos encontramos con esta realidad, ¿no? Una realidad de estudiantes que no tienen las posibilidades técnicas, si podemos pasar adelante, las posibilidades técnicas de aprender en condiciones razonables, ¿no? La fotografía que se ve ahí, donde uno estudia con todas las condiciones, con luz, con comodidad, con equipo, con orden, con libros, con todo, esto es lo menos probable. La realidad, y no quiero ser víctima, va un poquito por abajo, ¿no? Es decir, en un mundo en el que se mueve, en un cuarto donde está la familia, donde está la mesa del comedor, donde está la cocina, donde todos pasan clases al mismo tiempo, ¿cómo se puede aprender? Y esta es la realidad de todos los días. Esto es lo que la gente quiere expresar. Quizás por esto, y aquí están los otros valores que no consideramos, por eso la gente está un poco agotada de todo esto, ¿no? Si podemos pasar adelante. ¿Qué aprendí? Primero, que la brecha tecnológica y la obsolescencia de los equipos es un factor que hay que considerar para dar cualquier clase. Entender que el otro que está al otro lado no tiene el equipo último para pasar la clase ni mejor, sino que tiene bastantes problemas y serios para recibir la información. Que el celular es el rey de la educación ahora y será seguramente en el tiempo, que nunca, como usted dice, nunca lo habíamos considerado, pero ahí está, es el rey de la educación, es el maestro, es el mentor, ahí está a su lado. No necesitamos ni a Aristóteles ni a Sócrates, no, lo tenemos al lado, ahí está nuestro mentor. Que la educación en tiempo de pandemia, ¿qué le puedo decir? Haz lo que puedas. No hay una regla. Yo no he encontrado una regla, no he encontrado un mejor modelo. Como decía alguien en su epitafio, hice lo que pude. Y realmente en este tiempo, todos los modelos y caminos son válidos. Hay que probar, enseñar y preguntar a la gente, ¿no? Y hay una cultura del cansancio que todos estamos agotados, ya que nada, nada va a ser igual, ¿no? En adelante. Fíjese, maestro, ingeniero, que un tema muy importante de todo esto es que la educación o el retorno se debe abordar también desde la parte emocional, porque el agotamiento al que estamos expuestos todos, tanto en la tecnología, antes era un gusto sentarnos enfrente de la computadora a ver algunos contenidos. Hoy ya quizás habrán personas que voltean a la computadora y no tienen ganas de saber al respecto. Coincido que el mayor interés de regresar a clases presenciales tiene mucho que ver con el convivio, con la convivencia. Usted lo señalaba al inicio de la plática. Quizás de una manera lo podemos ver con un buen humor, pero ya de fondo estamos hablando de una crianza de más de la edad que tengamos cada quien, pero de más de cientos, miles de años en los cuales como humanos hemos colaborado, hemos estado coincidiendo en todos los días. Han habido pandemias anteriormente también con sus respectivas potencias, pero al salir de las mismas nos hemos olvidado de lo que es estar a una distancia, de estar replegados. Hoy en día, justamente usted bien lo señala, las brechas económicas, las brechas educativas, o mejor dicho, lo que ya sabíamos que existía, pero hoy queda más en evidencia, pues es una complicación. Aquí en México, en Vizcaya, Morelia, he tenido a bien escuchar muchas veces a mis maestros, a las coordinaciones académicas que hablan acerca de estudiantes que se quedaron sin datos, que viven en lugares en los cuales no tienen un buen acceso a internet, que debemos de tener muchas consideraciones. Afortunadamente o lamentablemente, llamémoslo así, la educación continúa y las formas en las cuales pudiéramos, justamente lo que usted acaba de señalar es muy importante, ¿no? La educación en tiempos de pandemia, simplemente haz lo que puedas, es una palabra fuerte, es una frase fuerte, pero muy cierta. Y eso aplica para tanto los ojos del que aprende como para los ojos del que enseña. Lo que podamos hacer para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo de una manera exitosa, de una manera lo más integral posible. Hoy en día también se habla de un rezago, la palabra rezago que nos hace pensar en que nos estamos quedando atrás de lo que realmente deberíamos de estar, de un rezago ya producto y derivado de esta contingencia, de este encierro. Ingeniero, pues, ¿qué más me resta decirle? En las diapositivas hemos visto las estadísticas que usted ha tenido a bien investigar en estos proyectos de investigación. Yo me quedo, de hecho, con la gran iniciativa de seguir colaborando y seguir nutriendo ese tipo de pláticas que seguramente no tienen un fin ahorita, en lo próximo. De hecho, ahorita justamente continuamos con la presentación sin presión, no se preocupe por eso, sino que con el afán de profundizar más en los aspectos que son importantes abordar.
que no es un tema que se vive únicamente en Bolivia, no es un tema que este joven, esta ideología, esta idiosincrasia que se vive hoy en día, también se ha visto mermada, o mejor dicho, se ha visto impactada por el uso del Internet, ya que ya hay un ideario más abierto hacia otros países que nos hace coincidir en una cultura que se vive en una comunidad de Internet, también las comunidades digitales. Que ya el joven, por ejemplo, mexicano, comparte su cultura, comparte su forma de pensar con el joven de Bolivia comparte con el joven mexicano, y generalmente esta comunidad se nutre con la presencia de otros países a nivel internacional y se conforma ya un ideario, una forma de ver al mundo de manera global y obviamente con sus resistencias. Ingeniero, explíquenos un poquito acerca de este porcentaje que Tengo seguramente dos tendrá que slides evaluar. ahí y como trato siempre en mis clases de decir, no quiero la mejor respuesta, quiero la mejor pregunta. Y me voy a quedar aquí en mi slide haciendo una pregunta a todos los que nos escuchan ahora o nos escucharán más adelante y vean este video. Voy a acabar con mi investigación que hice en la universidad respecto a la calidad de la infraestructura en toda la ciudad. Se revisó un muestreo de muchas viviendas, aproximadamente 1.000 viviendas de todas las que hay, se hizo los análisis estadísticos y se determinó que estas viviendas que ustedes ven ahí por miles, que son por estadística 800 mil de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, el 84,7% no cumplía las resistencias mínimas necesarias de acuerdo a códigos de ingeniería de Bolivia. Entonces, ahí me reuní con los ingenieros y les dije, miren, a ver, colegas, esta es la ciudad del Alto, el 84%, que lo he marcado en rojito para que más o menos uno tenga idea de la cantidad de área que significaría en viviendas. El 84,7% de las viviendas no cumple. ¿Qué hacemos? ¿Lo demolemos toda esa cantidad de casas? ¿Qué creen que nos diría la gente? O tenemos que bajarle la calidad al código, tenemos que bajar las normativas al código para que toda esa cantidad de viviendas entre dentro de los parámetros exigidos. Esta es una pregunta que ningún ingeniero, o sea, que por lo menos todos tienen sus ideas, pero no se ha podido resolver. No se ha podido resolver. ¿Qué hago si yo voy a demoler las casas y voy y les digo, señores, tienen que demoler su casa porque no cumple el código? ¿Qué cree que podría pasarme con esa cantidad de personas? Señor, yo vivo bien aquí, deje de molestar. De la forma más sencilla que le digo, ¿no? Ya habrán otras cosas. Entonces, esto me ha hecho pensar, y esta ha sido mi pregunta de investigación de este proyecto, y yo me he puesto a pensar, ¿cómo están saliendo nuestros estudiantes? ¿Cuánto porcentaje realmente está aprendiendo a un nivel adecuado? Y después de esto, ¿qué hacemos con esos estudiantes que no han aprendido en un modelo que nadie estaba preparado? ¿Qué? ¿Los matamos y volvemos a empezar? ¿Qué hacemos? ¿O bajamos el nivel y consideramos que debemos reducir las características de la enseñanza para que se puedan adaptar y podamos entrar en una etapa, no sé, validada, que el estudiante se sienta conforme, que las reglas cumplan lo que pasa en la realidad? Conjuncionar la realidad con la normativa, con los modelos, es muy importante. A veces nos cegamos y nos quedamos solamente en la normativa, en el modelo, y ver la realidad es muy importante. Con esa pregunta yo dejo a la audiencia, a los que me están escuchando, ¿qué hacemos con las personas que gran parte no están cumpliendo ni se sienten satisfechas, que no han aprendido nada en este tiempo, pero no han tenido otra alternativa? Si hubieran tenido la alternativa, podríamos decirles, pero tú tenías esta opción y hacer esto y hacer el otro, pues es tu responsabilidad, pero no han tenido más opción. Esta es una pregunta que, como le digo, me queda en el tintero a seguir trabajando esos porcentajes de educación. Habrá que encontrar las maneras y cuando pronto, vuelvo a decir, volvamos a la educación virtual o presencial. Tendremos que rescatar lo mejor que queda de la educación virtual. Habrá seguramente una euforia por la educación presencial y muchos olvidarán y dejarán atrás la educación virtual, pero cuando empiecen a rescatar presentaciones, el tiempo, la tecnología, quizás más adelante, en 2 o 3 años, hay otra vez un mix de encontrar un equilibrio otra vez en la educación presencial y en la educación virtual. Me quedo con esas dudas. Como investigador siempre tengo muchas preguntas, no tengo todas las respuestas y pues se las dejo a todos para continuar la investigación, para que aquel que le interese pueda seguir la posta y pueda seguir caminando en este mundo, en esta área. Muchísimas gracias, ingeniero. Y sí, la principal premisa de la investigación es dejar más preguntas
¿Qué respuestas? Entonces, a continuar. Y justamente aquí en su último slide, en su última diapositiva, hacia un nuevo horizonte nunca antes dirigido. Sí, Qué yo fuerte le agarro frase. aquí. Yo le agarro aquí, me tomo mi globito y me voy hacia un horizonte que le invito a que usted tome su propio globo y pues camine a donde considere correcto para descubrir un camino que nunca, nunca hemos vivido y que se ha acelerado en este tiempo por esta enfermedad, ¿no? Y que no habíamos pensado que teníamos que tomar en consideración. Ahí están los datos que usted justamente está presentando y que demuestran y validan este tipo de afirmaciones que estamos haciendo en estos momentos. Pues creo que ya en este caso aquí dejamos los números de contacto de usted, ingeniero. Sí. Para quien tuviera alguna duda, aún así yo invitaría a que en los contenidos de esta presente diapositivas, de estas presentaciones, quienes quisieran tener comunicación con el ingeniero también lo pueden hacer a través de nuestra universidad, para que en alguna futura presentación, otra charla magistral que tengamos a bien realizar con el ingeniero Iván Escobar, nos podamos enfocar también en la respuesta de estas interrogantes, de estas incertidumbres. Al final, la investigación lo que hace es tomar los miedos y dar seguridades, pero generar también más dudas para seguir siendo más seguros acerca de lo que tenemos, porque también hay mucho miedo en torno a la tecnología, a mi información, usted lo decía, ¿no? Hay personas que, habemos personas que somos muy descuidadas o que, mejor dicho, somos desconfiadas. Tanto estas corrientes de conspiracionistas que señalaban a la vacuna como algo negativo o inclusive en la enfermedad como algo preelaborado. Las investigaciones y los años nos darán más respuestas. Mientras tanto, colaboremos desde nuestras trincheras, justamente lo que dice el ingeniero, desde lo que podamos hacer y las estadísticas hablan por sí mismas. Hagamos investigación, generemos conocimiento, participemos de una manera activa en las respuestas de muchas preguntas que a lo mejor nosotros creemos que somos los únicos que las tenemos, pero que hay muchas personas más que estarán muy agradecidas, así como yo estoy muy agradecido con usted, ingeniero, por habernos presentado este tema tan interesante. Pues en términos de dudas, de preguntas y de participaciones, podemos decir que hasta el momento pues nos quedamos con lo que nos puedan llegar a hacer, con lo que nos puedan hacer llegar a nuestro inbox y le hacemos llegar esas preguntas también a usted, ingeniero. Por supuesto, para apoyar y para aprender, lo primero. Hasta ahí era la Perfecto. presentación. Dice, cuando la pandemia sea superada, nos enfrentaremos a una nueva realidad en la enseñanza universitaria, que será distinta a la anterior porque recuperará todos los aprendizajes de este. ¿Generaremos profesionistas adaptados, ingeniero? ¿La educación superior formará, bueno, en términos generales también educación básica, media superior, pero la educación superior estará formando ya profesionistas preparados para afrontar, esperemos que no, pero otra contingencia más? Este es un camino que estamos siguiendo, que es sui generis. Yo creo que los profesionales que están viviendo esta pandemia, incluso por algunos de muy jóvenes, otros mayores, están sufriendo. Yo creo que están sufriendo mucho porque es desmotivante a veces enfrentar pantallas vacías. No es, no sé, uno se siente confuso a veces, ¿no? Es difícil enseñar. Los estudiantes también deben estar, por los datos que dan, también no lo están pasando bien. Necesitamos intercambiar información, necesitamos hablar francamente, necesitamos entendernos, evitar cerrarnos y como usted dice, no, yo tengo estas dudas, ¿qué pasará? A nadie le importa. Lo que hice es, hay que hacer, haz lo que puedas. Yo quería saber qué pasaba. Esto es lo que venía a presentar. Nunca, como dice ahí, nunca hay que confundir los dese mis deseos del que enseña con las necesidades del que aprende, porque la estrella de la educación es el alumno, no es el docente, no es el estándar, no es el edificio, no son los directores, es el alumno. Aquí me quedo, si aquí puede cortarlo, entonces, pues no quiero nunca invadir esa área tan preciosa que es un estudiante, ¿no? Un estudiante que está aprendiendo. No hay nada más maravilloso, yo creo, que ver a una persona aprendiendo. Creo que este es el regalo que tenemos de la vida, nosotros mismos aprender. Y pues me quedo con esas frases y pues hagan lo que puedan, hay que salir adelante. Excelente. Muchas gracias, ingeniero, por su participación, por sus recomendaciones, por su forma objetiva de presentar esta mirada desde el que aprende este estudio, esta investigación que usted realizó, que fue muy acertada y que nos arroja mucha luz acerca de lo que se vive en Bolivia y que nos hace hermanarnos también aquí en México, de que no estamos exentos de tener ese tipo de observaciones, de manera particular, así, a buen ojo, por así decirse.
También aquí en el caso del campus de Vizcaya Morelia hemos vivido mucho las peticiones por parte de los estudiantes del regreso a clases. Lamentablemente, pues no depende de una petición, no es a consideración de quiero hacerlo, sino puedo, se puede, hay condiciones para poderlo realizar. Pero créame que estos tiempos nos van a dar hasta nuevos mecanismos para la enseñanza. Y muy buena su frase, que no se debe basar la enseñanza, no se debe de basar la enseñanza en como yo creo, sino como el estudiante necesita aprender. Algo que quiera agregar para finalizar esta presentación, esta charla magistral que ha comenzado, desarrollado y se cierra de una manera excelente. Pues termino con la primera frase que empecé. Muchas gracias. Honrado realmente de poder compartir. Espero no sea la última vez. Tengo algunas investigaciones en proceso, principalmente de educación, y pues esto es lo que nos interesa a todos, ¿no? Trabajar, no teorizar, también volver, sernos prácticos. Los ingenieros somos muy pragmáticos, tratamos de hacer las cosas, nos dan, no nos teorizamos, hay que construir, hay que hacerlo, hay que materializarlo. Por eso me meto mucho en estas áreas de investigación, para tratar de materializar, de transmitir a la realidad toda la teoría que bien tienen los educadores, ¿no? Que son muy respetables, por supuesto, pero a veces están un poco fuera del contexto, como mis investigaciones de las estructuras que la gente construye fuera de la realidad, o, perdón, las normas están fuera de la realidad, y eso es algo que no quiero en la educación, ¿no? Que la educación sea integral para las personas. Sí, que sea inclusiva, que es la nueva palabra también, que incluya a las personas que lamentablemente en este momento no pueden, y que se haga posible más adelante. Muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo, por el conocimiento compartido, y también de mi parte reiterar el agradecimiento a usted, al licenciado Juan Ramón, por estas valiosísimas charlas magistrales. No será la última vez, eso téngalo por seguro. Hasta aquí dejamos esta transmisión. Muchísimas gracias a todos, a quienes nos están viendo. Un saludo desde Bolivia. Excelente, ingeniero, que tenga también un excelente día. Nos vemos pronto. Eso ha sido todo hasta el momento. Esperen las siguientes charlas magistrales más adelante. Saludos. Hasta luego.